Buenos días, bienvenidos a, al espacio de la Asociación Colombiana de Estudios Astronómicos de los Sábados. Hoy tenemos la conferencia sobre las moléculas entre las estrellas, una conferencia sobre, obviamente, química interestelar. Esta conferencia, perdón, esta conferencia hace parte de una conferencia de un ciclo de conferencias que armamos en la asociación en el año 2011 con motivo del Año Internacional de la Química que mostraba toda la evolución, eh, digamos, como química del universo, desde la formación de los elementos hasta las moléculas de la vida. Eh, pues obviamente este espacio no va para volver a hablar de todo eso, pero solo para recordar, antes de esto, pues había que, habría que plantear un poco el origen estelar de los elementos químicos. Muy rápidamente voy a, a repasar algunos tópicos sobre este tema. Eh, recordemos que los elementos químicos se empiezan a formar muy eh, unos instantes después del Big Bang, de la gran explosión, en lo que llamamos la nucleosíntesis primordial, donde solo prácticamente se forman hidrógeno, helio y litio y algo de deuterio. Y desde ese momento el universo es un 75% hidrógeno, un 25% helio. Luego hay que esperar... Uh, algunos miles de millones de años para que se formen, bueno, no miles, unos mil millones de años nomás, para que se formen las estrellas, porque es dentro de las estrellas donde se van a cocinar, donde se van a sintetizar eh, elementos eh, más pesados. Eh, y recordemos que las estrellas pues nacen generalmente en nebulosas y dependiendo de su tamaño pueden evolucionar de una forma u otra. Una, una estrella pequeña como nuestro Sol. Y estrellas hasta de ocho masas solares eh, eh, vivirán un tiempo, en el caso de nuestro Sol, 10 mil millones de años, y al final de su vida empezarán a expandirse hasta una gigante roja, luego irán botando las capas exteriores eh, y que terminarán como una enana blanca. En esa eh, expulsión de las capas exteriores, aún en las estrellas como nuestro Sol, hay algunos elementos que eh, son. Eh, que son botados al espacio interestelar. Pero realmente son las estrellas masivas, las que tienen 10, 20, 30 masas solares, en las cuales se crean los elementos más pesados. Estas estrellas también evolucionan hasta gigantes rojas, pero al final de su vida sufren una muerte eh, bastante caótica en una explosión gigantesca, que es la explosión de la supernova, que finalmente origina o una estrella de neutrones o un agujero negro. Pero lo que importa es que dentro de esa estrella, a lo largo de su vida, se van formando oh, diferentes tipos de elementos en lo que se llama las series de fusión, que hay una serie que fusiona carbono en neón y, y neón sodio, luego el neón en oxígeno y magnesio, el oxígeno en silicio y fósforo, y finalmente el silicio fusiona hierro, y ahí es el momento en el cual la estrella ya no puede mantener más la fuerza de la gravedad y la estrella termina explotando, como les decía ya, en una gigantesca explosión llamada explosión de supernova. En esas explosiones, los elementos que se han sintetizado, que se han cocinado dentro de la estrella, son expulsados al espacio interestelar y así eh, el espacio se va enriqueciendo en nuevos elementos. Bueno, ese es el cuento corto. Lo importante que tenemos que tener para esta conferencia es que los... 94 elementos naturales de la tabla periódica se forman, como ya les dije, algunos en el Big Bang, otros en las estrellas más pequeños otros en las estrellas más grandes y otros finalmente en la explosión misma de la, de la supernova. Esos elementos no se forman todos en las mismas proporciones, hay elementos que son mucho más abundantes y ese es un punto que ya es importante para el tema que vamos a ver. Como pueden ver en esta diapositiva, los elementos más, más abundantes siguen siendo ob obviamente el hidrógeno y el helio, pero hay otros bastante abundantes como el carbono, el oxígeno, el silicio, el magnesio, el hierro, etc. Eh, aquí tenemos una tabla periódica que nos muestra simplemente lo mismo, la proporción en tamaño de los elementos eh, más, eh, más abundantes. En el universo. Y por supuesto, decía que este punto ya es importante, porque de allí es que echa mano el universo para formar moléculas. Entonces, obviamente, hay dos cosas que rigen esto: en la abundancia de los elementos y, por supuesto, las reglas de la química que están detrás de, de la formación de las moléculas. Y por supuesto, se formarán moléculas siguiendo una serie de reglas que, pues, seguramente muchos de ustedes recuerdan de su química elemental y realmente esas reglas son las que dominan las que manejan los enlaces químicos. Eh, bueno, los enlaces químicos los hay de diferentes, eh, de diferentes eh, naturaleza, hay unos más fuertes, hay unos menos fuertes, pero como les digo, eh, las, hay unas reglas detrás de la formación de enlaces químicos. y bueno, realmente la idea no es hablar de, 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 de esa química. Pero recuerden que alrededor de los enlaces hay una serie de temas que no, como les digo, no los voy a tratar en esta charla, pero recuerden que hay eh, conceptos como electronegatividad, como enlaces metálicos, enlaces iónicos, enlaces covalentes, mmm, lo que llamábamos la regla del octeto, las, eh, las valencias, las fuerzas de van der Waals. Bueno, en fin, hay un, una serie grandísima de... Mmm, de fenómenos químicos que tienen que ver con la formación de las moléculas. Otra cosa que es importante tener en cuenta para esta conferencia es que, eh, un, un, recordemos que un átomo está en su, en su, en su, en su condición básica eh, y es un, un núcleo en el cual hay protones y neutrones y unos niveles orbitales en los, cual, en los cuales hay electrones. Eh, si un fotón, o sea, una partícula de luz, eh, llega a un átomo, en general es capaz de excitar uno de esos electrones, haciendo que vaya de un nivel de menor energía a un nivel de mayor energía. Eso, eh, ese fenómeno eh, puede, eh, cuando, la, cuando cesa la, la energía, el electrón puede regresar a su nivel básico. Esa excitación hacia un nivel de mayor energía, eh, hace que haya una absorción de luz y lo que, eh, en lo que si nosotros eh, detectamos eso veremos que hay un espectro de absorción y cuando el electrón vuelve a su nivel básico hay por el contrario una emisión de luz entonces hay espectros de absorción y espectros de emisión eh, y si uno o oh, los examina de un mismo átomo de una misma sustancia esas líneas son exactamente las mismas, eh, simplemente eh, una son de absorción, o sea, eh, la, 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 la luz o las longitudes de onda características de una sustancia emitirán luz y en el caso contrario absorberán luz a las mismas longitudes de onda. Entonces, ese es como el principio eh, de, de, la, de la espectroscopía, del cual tuvimos una muy buena conferencia hace, unos, uh, hace unas semanas. Eh, de que, digamos, como lo decía en nuestra conferencista de en esa ocasión, los espectros son algo así como la huella digital de, de, un, de un átomo o de, o, de una, o de una molécula. Entonces, eso va a ser muy importante porque esa es la forma en la cual se identifican eh, las moléculas interestelares. Ahora, si uno, si uno añade más energía todavía, el, el, el electrón puede ir saltando a niveles de energía más altos, pero incluso puede uno poner tanta energía que el electrón escape eh, del átomo, creando lo que llamamos un ión. Entonces, cuando un, un, un electrón es sacado de su átomo, la energía para sacar el electrón del átomo se llama energía de ionización. Y esa energía de ionización pues, es diferente también para diferentes tipos de átomos. Aquí tenemos esta tabla donde vemos las energías de ionización en electronvoltios y eh, contra el, el, el número atómico de diferentes elementos. Eh, fíjense que en las crestas de, de esta gráfica están los eh, eh, gases nobles, helio, neón, argón, kriptón, xenón, radón, etc. Y eso es simplemente porque si ustedes recuerdan lo de la regla esa del octeto, cuando se, se, se tiene una estructura de gas noble, se tiene una, una configuración muy estable en la cual hay que aplicar una energía muy grande para sacar el electrón de la, del nivel orbital de un, de un gas noble. Entonces, eh, esto es, eh, como les digo, importante. Aquí vemos, por ejemplo, un átomo de hidrógeno que, al cual se le pone energía y eh, entonces, eh, si uno le pone la suficiente energía, obtiene un ion de hidrógeno, o sea, un, un ion, eh, un hidrógeno cargado positivamente, que finalmente es un protón. E incluso con un gas noble, como el helio, si uno aplica la suficiente cantidad de energía, puede sacar ambos, ambos eh, electrones. Y tendrá lo que se denomina una partícula alfa o un, o un eh, ion de helio completamente ionizada. Eh, bien, ahora ya en, entrando más en la parte de la astronomía, cuando uno está en, ante un cielo estrellado, pues obviamente ve, ve las, las estrellas, pero ¿qué puede ver uno entre las estrellas o qué otros objetos puede ver que no sean estrellas? Y la respuesta es que hay una serie de objetos nebulosos. Bueno, esta foto que está bastante bonita es eh, la Vía Láctea, que eh, uno ve ese manchón en el cielo que sabe que a pesar de que allí hay una gran cantidad de estrellas, también hay una unos sitios en que uno ve como unos parches oscuros o como unos eh, eh, formaciones nebulosas. Eso es parte de lo que llamamos el medio interestelar, o sea, materia que está entre entre las estrellas y mucha de esa materia se denomina que podemos observar fácilmente se denomina nebulosas y aquí está una de las nebulosas más uh, bonitas de ver como es la nebulosa de orión entonces si ya examinamos qué es el medio interestelar o qué propiedades tiene el medio interestelar o qué hay en el medio interestelar vamos a ver que allá hay una, diferentes tipos de materia hay materia iónica, la que vimos que está cargada, ya sea positivo o negativamente, materia atómica, o sea átomos neutros, pero también hay materia molecular, o sea moléculas. En las regiones frías y densas eh, generalmente hay más que todo eh, moléculas. Y esas y la otra característica del medio interestelar es que es supremamente enradecido o sea hay muy, es decir es un, un, un espacio muy grande en el cual las moléculas o los átomos o los iones están bastante separados unos de otros, por ejemplo, en esas regiones frías y densas, la densidad es de 10 a la 6, o sea, un millón de moléculas por centímetro cúbico. En las regiones calientes, eh, obviamente, si hay calor, eh, si hay energía, entonces la tendencia es a que los átomos se ionicen, como vimos antes, o sea, que esa energía de los fotones haga que los, ionos, de los electrones escapen de los, de los átomos y formen iones. En esas regiones calientes, la densidad es muchísimo más baja, de 10 a la menos 4 por centímetro cúbico. Para comparar, el, en, el, en nuestra atmósfera, las, eh, las moléculas del aire están a una densidad de 10 a la 19 por centímetro cúbico. O sea que miren que es de un orden de magnitud. Muchísimo más alto que cualquiera de estas y aún el vacío del laboratorio más grande, 10 a la 10 por centímetro cúbico, es mucho mayor eh, que la densidad en el medio interestelar. Eh, eso también es, es importante. Aquí tenemos la composición, o sea, eh, recuerden que obviamente lo dijimos al comienzo, el, el principal componente del universo es hidrógeno y en el medio interestelar pues obviamente sigue siendo así, de manera que el gas entre el hidrógeno y el helio forman un 99% de la, de la materia interestelar y hay una muy pequeña cantidad que se llama polvo interestelar pero que como vamos a ver es bastante importante sobre todo en la formación de moléculas y que representa simplemente un 1% de eh, la materia interestelar. Ahora, el gas, el gas interestelar está compuesto, pues como ya lo dijimos de alguna forma, por hidrógeno. Ese hidrógeno puede estar en forma de hidrógeno atómico o en forma de hidrógeno molecular, y bueno, también está en forma de, en, cuando está cerca a las estrellas eh, más calientes, se ioniza y está en forma de hidrógeno, eh, de hidrógeno ionizado. Hay un 90% de hidrógeno, un 9% de helio y un punto de otros elementos. Obviamente, los principales son los elementos que vimos al comienzo, los más abundantes. En las, eh, en las nubes frías, está más que todo hidrógeno en forma de moléculas de hidrógeno, H2, o átomos neutros de hidrógeno, o sea, H. Pero cerca a las estrellas jóvenes, ah bueno, porque en estas grandes nubes nacen, nacen nuevas generaciones de estrellas y esas estrellas calientan el medio interestelar. Cerca a esas estrellas donde hay mucha energía, el hidrógeno se ioniza y esas regiones se denominan H2. H2, como lo vamos a ver ahora, es la especie química del hidrógeno ionizada. Y aquí lo tenemos, o sea, tenemos... Hidrógeno neutro, o sea, el hidrógeno que tiene su protón y su electrón, un átomo neutro de hidrógeno, que se denomina H1. El hidrógeno que ha perdido su electrón, o sea, el hidrógeno ionizado, H2. Y la molécula que se puede formar entre dos átomos de hidrógeno, que es hidrógeno molecular y es H2, pero dos, dos latín. Eh, ahora digo, perdón. Ahora, estas, este, esta, el hidrógeno neutro, o sea, el hidrógeno atómico, eh, se estudia, pues obviamente está en regiones, en regiones muy frías y prácticamente no emite ningún tipo de radiación. Se emite, pues, se, perdón, se detecta por una transición que ocurre en, en ondas de radio, en, en ondas de radio de 21 centímetros y es el resultado de que el hidrógeno cambia entre dos niveles del, 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 estado, del estado basal del hidrógeno y realmente el cambio es un cambio de spin, un cambio de spin en el electrón del hidrógeno. Ese cambio de, de, de un spin a otro eh, libera energía, pero una energía que obviamente es muy, muy baja y por supuesto... Eh, se expresa en una longitud de onda muy larga de ondas de radio, pero es detectable y estas, estas regiones, que se llaman regiones H1, son detectadas en ondas de radio por medio de radiotelescopios. Bien, aquí es otra, otra gráfica que nos muestra la distribución del, del gas frío en el medio interest, interestelar. Y vemos que esas regiones H1 de hidrógeno atómico son más o menos un 60%. La, el hidrógeno ionizado, o sea, H, las regiones H2, son un 23%. Y la, la parte molecular, las nubes moleculares, son un 17%. Bien, el otro componente que ya lo habíamos introducido del medio interestelar es el polvo interestelar. Cuando uno habla de polvo interestelar, Podría imaginar que son gránulos de polvo o granos como la arena de nuestras playas, pero no, no es así. Ese polvo interestelar es de, del orden de magnitud de nanómetros o de micrómetros. Bueno, aquí hay una eh, microfotografía que muestran, lo muestran en la escala de un micrómetro, pero puede ser, pueden ser más pequeños. O sea, más que parecerse a una partícula de polvo de las que limpiamos en nuestras casas o algo así se parece más a las partículas que hay por ejemplo en el humo de, de, del cigarrillo son de lo, del orden de eh, son muy 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 pequeñas esas eh, ese polvo interestelar está formado más que todo por obviamente por material que es sólido eh, tiene generalmente un núcleo que son grafitos y silicatos eh, eh, vamos a verlo acá mejor o sea, si tiene un, un, un núcleo que es cerca de 0.05 micrones, hecho de silicatos, eh, de, de hierro, bueno, de metal, que el, el metal más abundante es el hierro, pero puede ser también, por supuesto, que níquel o aluminio también, y carbono, generalmente carbono amorfo en forma de grafitos. Luego tiene una cubierta como un, como un manto, que es un poco más grande, de 0.5 micrones, que está formado por moléculas que a las, a las temperaturas de, 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 a, a las que están las eh, nubes moleculares eh, son sólidos son hielos y esos son obviamente eh, las moléculas eh, más abundantes en el universo como agua como metano como amoníaco como dióxido de carbono que forman una capa de hielo y en la superficie del, gra del, del, del grano de polvo eh, empieza a haber moléculas, eh, moléculas más que todo moléculas orgánicas, eh, que vamos a ver más adelante, se van formando, se van adhi adhiriendo al grano, van haciendo reacciones de síntesis eh, sobre el grano de polvo y van creando, eh, digamos, complejidad molecular sobre este grano. Esas son eh, microfotografías de algunos de esos... Eh, de esos eh, eh, de, este, de estos gránulos de polvo, obviamente estas fotografías son de gránulos que, sean, que, sean, pues, que están en nuestro sistema solar, no que están en las nubes interestelares, porque en realidad pues nadie ha podido ir hasta una nube interestelar a tomar gránulos de polvo interestelar, pero esencialmente son lo mismo, entre otras cosas porque el polvo interplanetario, podríamos llamarlo, Provino de alguna forma de, eh, ya que nuestro sistema solar se formó de una de estas nubes, de estas nebulosas, eh, provienen eh, de, las, de las nebulosas y, y asumimos que esencialmente eh, deben ser lo mismo. Aquí tenemos una, una, una fotografía ya más, más detallada donde muestra que en ese gránulo, por ejemplo, están, hay, por ejemplo, hay, están mostrando olivinos, que es un silicato. Eh, glóbulos, eh, 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 en fin, una serie de estructuras y de compuestos que eh, se pueden identificar sobre estos eh, eh, granos de polvo interestelar. Bueno, esto es simplemente un, una, una, un resumen de lo que hemos dicho de los componentes del medio interestelar, donde podemos ver que hay gas, que ya vimos que es helio e hidrógeno esencialmente que puede haber eh, eh, nubes moleculares eh, eh, frías que contienen, o, o calientes, pero pues que, que tienen esas nubes generalmente son regiones H1, que es el, el hidrógeno eh, atómico neutro, eh, regiones que son más difusas, de gas, gas difuso que eh, veíamos que tenían mucha menos densidad, eh, que son regiones H2, o sea, de hidrógeno ionizado, y esas, esas eh, zonas de gas difuso es porque están, y está ionizado, es porque están más calientes, entonces es medio eh, caliente en la mayoría del volumen. Tenemos los, eh, el polvo interestelar, que vimos que está formado por silicatos, por grafitos, cubiertos por hielos que generalmente están en las nubes oscuras, esas nubes que se ven oscuras, eso es polvo interestelar, y en eh, cirros, o sea, formaciones mucho más grandes, están en las, en las galaxias, etc. Bueno, y aquí muestra simplemente, dependiendo de la temperatura, eh, cuáles son las, las densidades que uno esperaría. A medida que hay mayor temperatura, la densidad es más, más baja. Bien, entonces aquí tenemos, por ejemplo, esa materia interestelar que forma nebulosas, eh, pero hay diferentes, diferentes tipos de, de nebulosas. Eh, las primeras, que por ejemplo es como la nebulosa de Orión, son las que se llaman nebulosas de emisión, y esas nebulosas de emisión eh, eh, emiten luz porque ocurre el fenómeno que dijimos. Se tienen en esas, en esas eh, nebulosas hay estrellas jóvenes. Esas estrellas eh, liberan energía, liberan fotones energéticos que golpean el átomo, los átomos de hidrógeno, los ionizan, o sea, sacan el, el, el electrón o lo llevan a niveles eh, de energía mayores. Y cuando el átomo se desexcita, entonces libera energía en forma de radiación que puede ser violeta, azul o roja, aunque generalmente es más que todo roja. Y por eso estas nebulosas de emisión, un observador las verá eh, como nubes, eh, como nubes que son mm, rojas o, o, o rosadas, etc. Eh, ese es el fenómeno que ocurre en las eh, nebulosas de emisión. Bueno, y aquí simplemente vemos que simplemente el, el, el átomo está en, en su nivel básico, es excitado, lo que habíamos dicho ya, el, 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 el electrón llevado a un nivel más alto de energía, puede ser uno o dos o tres o más niveles más altos de energía y cuando se excita eh, pues eh, crea la, la emisión de, de radiación por el cual uno puede observar la, la nebulosa. Hay otras nebulosas que se llaman las nebulosas de reflexión que el fenómeno es un poco diferente porque lo que ocurre es que la estrella emite eh, y lo que hace es que esa luz de la estrella pasa a través del material de la nebulosa, que es eh, polvo interestelar. Eh, la, la radiación roja es lo que se llama, eh, hay una extinción de la, la radiación, o sea, hay, hay una luz que se frena de alguna forma, podríamos llamarlo así, pierde energía. Y sale al otro lado de la nebulosa a longitudes de onda más largas o a longitudes de onda menos energética. Digamos que uno pierde de alguna forma la energía de la estrella que emitió la luz. Y la radiación que está más corrida hacia el azul lo que hace es que se difunde. O sea, hay una, un fenómeno de difusión en la, en la nebulosa y por eso uno ve la nebulosa azulada, porque esa luz se eh, esa luz se, se difunde y, y es la que, la que, la que digamos, más, 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 más llega, más llena. Ah, esta es una, una representación de esa, o sea, la, lo, la luz de longitud de onda mayor, la luz más roja, pasa a través del polvo, eh, pierde lo que se llama intensidad y, y sale al otro lado de, disminuida en energía, eso se llama extinción o enrojecimiento. Y lo que vimos, la, la, las longitudes de onda, de, las eh, emisiones de menor longitud de onda, que están más hacia el, el azul, son difundidas eh, en, de su dirección original y por eso uno puede verlas como a, en todos, en todos los, los sentidos. Y finalmente están las nebulosas oscuras, o sea que, es, eh, bueno, las que veo, lo que ve uno es como un, un parche oscuro y realmente son regiones de polvo interestelar que lo que están haciendo es frenar, digamos, o, o, o filtrar o opacar la luz que puede venir de atrás y por eso en contraste con, la, con las estrellas de fondo uno lo que ve es un es un oscuro y esta sería más o menos la representación la luz de la estrella viene y realmente el, el, el observador no ve nada bueno no creo que que el que el observador eh, Diga esa expresión, pero, pero bueno, podría, podría ser. Me pareció simpático. Eh, y ese es un ejemplo de eso es la muy, la muy bella eh, nebulosa cabeza de caballo, donde simplemente esa nube oscura contrastando contra el, contra el fondo, contra el fondo, digamos, luminoso, eh, crea esa forma caprichosa en este caso, eh, parecida a una cabeza de caballo y por eso se le dio ese nombre. Hay otras nebulosas eh, que no tienen que ver con esto, que son las nebulosas planetarias. Eh, se denominaron inicialmente nebulosas planetarias porque los astrónomos hace muchísimos años creían que lo que estaban viendo era como un sistema solar y por eso la llamaron planetaria, pero no tiene que ver nada con eso. Son el resultado de lo que vimos cuando las estrellas tipo Sol o las estrellas menores de ocho masas eh, solares, las estrellas pequeñas, evolucionan, como les dije en algún momento no explotan, sino lo que hacen es expandir sus capas, van botando las capas exteriores y esto simplemente, eh, y forman esa nebulosa planetaria. Entonces lo que estás viendo ahí en el puro centro, hay el remanente de la estrella, que es generalmente, pues que es una enana blanca, y las capas de, de, la, de la gigante roja que se van expandiendo, expandiendo, expandiendo hacia el espacio. Entonces uno observa, es una nebulosa de este tipo. Esta tabla resume un poco lo que les he dicho, o sea, están las regiones eh, H2, que son lo, 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 los dijo, las regiones que tienen, eh, que tienen temperaturas muy altas, acá habla de 10.000 grados Kelvin, eh, las masas son de 10 a la 2, a 10 a la 5 masas del Sol, pues todas estas nebulosas son supremamente eh, grandes. La densidad, como le habíamos, habíamos dicho, es eh, relativamente eh, baja y tiene elementos ionizados, hidrógeno, eh, hidrógeno positivo, también hay carbono, nitrógeno, oxígeno, también todos ellos ionizados. Las difusas, que son eh, las difusas que eh, pueden tener temperaturas eh, más bajas, eh, 100 grados Kelvin, entonces allá es donde <coughs> hay especies, con, eh, regiones... H1 y moléculas de hidrógeno y puede haber también eh, iones. Las oscuras, que fue las que acabamos de ver, es, es donde hay algunas moléculas y las, eh, las, las, las moleculares, o sea, las ne nebulosas moleculares, que como su nombre lo dice, son las que, bueno, están también a temperaturas ya muy bajas, y son las que, en las cuales, como vamos a ver más adelante, se forman eh, las, lo, que, lo que podemos denominar las moléculas interestelares más interesantes. Están las planetarias, las que vimos ahora, que son el resultado de la, de la, de la evolución de una estrella eh, tipo Sol. En esas, en esas también se encuentran algunas moléculas y elementos, especialmente carbono, nitrógeno, oxígeno, eh, por ejemplo, acetileno, dice aquí que hay. Y las nebulosas moleculares gigantes, eh, que son las que más material tienen, que aquí muestran que pueden tener oh, eh, ser gigantescas de 40 a 100 eh, parsecs, eh, una densidad eh, mucho más eh, baja, bueno, no mentiras, alta, de 10 a la 2, a 10 a las 3 eh, partículas por centímetro cúbico de 10 a las 5, a 10 a las 7 más solares y como ya vimos, temperaturas eh, muy bajas, que va a ser interesante cómo a temperaturas tan bajas pueden formar moléculas. Este es un ejemplo de esas, de esas grandes nubes, de esas gigantescas nubes moleculares en las cuales eh, por una parte se eh, pueden estar formando, como ya lo dijimos, nuevas generaciones de estrellas y que también están cargadas de las moléculas que vamos a ver eh, ahora más adelante. Esta es eh, la nebulosa del águila y, estas, y estos se llaman los pilares de la, de la creación. Estas, son fotos tomadas por el telescopio espacial Hubble. Eh, y ah, bueno, aquí está la, la representación de la, de, la, de la foto del Hubble. El Hubble hacía estas, estas fotos en visible. Entonces, digamos, esto es lo que uno detecta, de, detectaría en luz visible... Pero una cosa interesante es que si uno, ese mismo objeto, esa misma nebulosa, la detecta en infrarrojo, con un, con un telescopio infrarrojo, con un observatorio infrarrojo, va a verla distinto. Por ejemplo, el polvo que se veía oscuro ahora se ve brillante simplemente porque ese polvo está emitiendo en el infrarrojo. Entonces, eh, si uno estudia la nebulosa en el infrarrojo, va a ver las cosas que están a temperaturas, eh, a temperaturas menores. Y esto es como se vería en ondas eh, milimétricas, son estos. Entonces, pero simplemente es para explicar que dependiendo de la longitud de onda, uno puede ver una cosa u otra, porque como ya lo, lo vimos, dependiendo de las temperaturas las moléculas o los átomos pueden estar emitiendo en unas longitudes de, otra, de onda u otras y entonces uno puede observar, eh, observar o, pues, o resaltar unas zonas respecto a otras dependiendo de la longitud de onda con que las estudie. Y en general lo que, lo que se hace es tomar un espectro y ese espectro demostrará a uno no solo, eh, no solo pues, eh, dónde está, sino qué hay. Entonces... Por medio de los espectros que, como ya habíamos hablado, son como la huella digital, uno puede en esos espectros, pues obviamente estudiándolos y comparándolos con espectros de especies eh, químicas que se hayan estudiado en la Tierra, puede, puede, puede identificar qué compuestos eh, químicos hay en estas, en estas eh, nebulosas y en general la distribución de materia eh, cambia entre 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 el en, pues si es si, es, si es, eh, polvo el porcentaje que puede haber digamos de los de los elementos formando moléculas en el polvo o en los, en los especies neutras o en las especies cargadas entonces aquí podemos ver por ejemplo que el hidrógeno está mucho más presente en las en las en las, eh, en las eh, Zonas neutras en las, en las regiones neutras, que ya habíamos visto que son las regiones H1, también está eh, presente en las regiones eh, H2 eh, que vemos abajo, que cuando está cargado el hidrógeno, pero fíjense que por ejemplo en el polvo uno pues, no va a encontrar ni hidrógeno ni helio, porque el polvo, como ya lo dijimos, está constituido más que todo por, por otros elementos más pesados entonces uno puede detectar ahí por ejemplo sodio magnesio aluminio silicio eh, nitrógeno etcétera que por ejemplo no está representado en los neutros y puede estar representado sí en los en los en los ionizados entonces pues digamos es una eh, forma conociendo también las características químicas de estas sustancias puede uno inferir con los espectros eh, qué es lo que está qué es lo que está observando bueno ya hemos hablado de que pues, los elementos se forman en las, en las, en las estrellas eh, y son expulsados en la explosión de la supernova este es el remanente de una explosión de supernova la nebulosa del cangrejo que es de una, de una, eh, la, 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 el resultado de la nebulosa del cangrejo es el resultado de la explosión de una supernova que ocurrió hace más de un milenio en el, en el año mil, 1057, pues un un poco casi un milenio eh, y estudiando estas nebulosas que también son nebulosas alrededor de esas explosiones de, de supernova se han encontrado que por ejemplo esta que es, eh, es un estudio que se hizo de la que se, eh, moderno relativamente de la de la explosión de la supernova 1987A pues que ocurrió en el año 87 o sea hace, hace menos de de 30 años, eh, se ve que allí ocurren, o se infiere, que allí ocurren diferentes tipos de eh, fenómenos. Eh, bueno, hay interacción con luz ultravioleta, incluso radioactividad inducida por rayos X que puede hacer que se formen, se digan formando algunos, algunos isótopos, algunos elementos, etc. Pero lo que nos interesa es que, se, que vemos ya en, en los espectros de esas. Eh, eh, remanentes de explosión de supernova que ya, ya, ya se han formado moléculas, por ejemplo, dióxido de carbono y dióxido de silicio eh, eh, se forman muy, muy rápidamente después de la explosión de la supernova. Y este es el remanente realmente de la, de la nebulosa 1987A, donde se han detectado estos óxidos, dióxido de carbono y dióxido de aluminio, que de alguna forma, eh, óxido de carbono y dióxido de, de silicio, perdón, que de alguna forma son la base, digamos, para iniciar la formación de polvo interestelar. Entonces, eh, en, eh, también en la, en la nebulosa del cangrejo se ha encontrado también la presencia de, de, polvo, de polvo interestelar. Entonces, simplemente esto para mostrarles que, como les decía al comienzo, que una vez se forman los elementos y son expulsados al espacio, al, al espacio, al, al espacio, al medio interestelar, eh, se empiezan a formar este tipo de cosas, moléculas, eh, polvo interestelar, eh, etcétera, los componentes del, del medio interestelar. Aquí podemos ver: eh, este es también de la nebulosa del, del cangrejo, también una forma, un, un, un compuesto eh, eh, ionizado, un hidruro de, de, de argón. Y estos son estudios que se han hecho tanto en el en el, en el en el en el en el estos son estudios hechos con el Herschel, o sea, esto es más que todo para detectar eh, polvo en los restos de supernovas. Y tenemos, por ejemplo, que Casiopea, que es una explosión que ocurrió hace 330 años, se encontró silicatos eh, que. que Tenían la masa punto un, masas solares, en la nebulosa del cangrejo, la que vimos antes, que tiene, bueno, yo dije que más de 1960 años, eh, se han encontrado polvo de, eh, compuestos de, de polvo de carbono amorfo, que eso ya es la base, recordemos que dijimos que los, eh, las eh, partículas de polvo interestelar tienen carbono ese carbono ya allí en esa, en esa nebulosa hay de 0.4 a 0.6 masas solares y en la 1987A, la más joven de las que han estudiado, que tiene solo 25 años, eh, hay de 0.4 a 0.7 eh, masas solares también de ambas cosas, de carbono amorfo y de silicatos. Esta pues es la base de, de la formación de polvo de polvo interestelar. Ahora la, la, la siguiente cosa sería cómo se forman las moléculas interestelares. Y realmente la química que hay detrás de la formación de las moléculas interestelares es una química bastante compleja, entre otras cosas porque las condiciones que se dan en el medio interestelar son de alguna forma muy diferentes a las condiciones que, que, que tenemos en la Tierra o que tenemos en los laboratorios terrestres. Entonces realmente es un campo. Eh, que bueno, está basado mucho en, en, en teoría, pero también en algunas simulaciones más que todo de laboratorio para tratar de eh, mimetizar, de, de hacer de crear las condiciones similares al medio interestelar para poder ver o validar algunos mecanismos de formación de estas moléculas. Bueno, yo obviamente no quiero entrar a, a, la, a la química misma, entre otras, porque debo confesar que ni yo la entiendo del todo bien, pero sí es importante mirar algunas cosas, por ejemplo, que en la formación de, de moléculas interestelares están eh, involucrados, por ejemplo, los rayos cósmicos. Los rayos cósmicos simplemente son partículas eh, altamente energéticas que ocurren, eh, pues que producen las estrellas, algunas las explosiones de supernova, algunos otros, otros fenómenos. Esos rayos cósmicos, como podemos ver en esta diapositiva, eh, tienen que ver o son, digamos, eh, aceleradores o, o causantes de que se desencadene esta química interestelar que puede llevar, por ejemplo, a la formación, como vemos acá, de agua o a la formación de amoníaco o a la formación de compuestos como cianuros. También la luz ultravioleta es importante en, estas, en estos mecanismos en los cuales se crean iones y esos iones pues reaccionan para formar a este tipo de moléculas básicas. Esta es otra, otra, otra serie que se propone, digamos, para formación de compuestos eh, carbonados eh, por medio igual de rayos cósmicos. Pues como ustedes pueden ver, quería ponerle esquema, es bastante compleja toda la química que hay detrás de la formación de las moléculas interestelares. Y realmente hay cosas que no son fáciles, digamos, de, de, de entender, porque si ustedes recuerdan la densidad que mostramos, que son densidades muy bajas, las moléculas, para, para explicar, por ejemplo, reacciones de, de, de síntesis química en, en fase gaseosa, si las moléculas están en fase gaseosa, Realmente estas densidades están muy alejadas unas de otras y realmente eh, la, 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 la unión de unas con otras pues es un, una, una, una cosa que es un reto entender cómo, cómo, cómo puede pasar. Por eso vamos a ver que más que todo sobre los gránulos de polvo es donde se cree que se forman más moléculas. Bueno, esta es una... una, una una vía de, de, de síntesis para a formación de agua en, en, las nubes, en las nubes interestelares, donde se puede ver, por ejemplo, que está implicada la, la molécula de, de hidrógeno, eh, que pues, pues se puede ionizar y empezar a interactuar con, con oxígeno para finalmente eh, formar agua. El agua es una de las moléculas, si no la molécula más abundante en el universo, entonces dentro de las nubes moleculares... Hay grandes cantidades de agua, ya sea en forma gaseosa o con forma de hielo, en los gránulos de, de polvo interestelar. Y es justamente en los gránulos de polvo interestelar donde más se forman moléculas. Digamos que los gránulos de polvo interestelar serían como las factorías en la formación de moléculas porque sobre el gránulo pueden, pueden hacer como acreción las moléculas, o las moléculas pueden ser atraídas por las moléculas que están en el medio gaseoso, pueden ser atraídas por el gránulo, se adhieren al, al gránulo, pueden difundir a través de la superficie del, del, del gránulo, encontrar otras moléculas, reaccionar y luego separarse del gránulo y volver a la fase gaseosa. Entonces es eh, como una, una especie de química, pues una especie, no, una química de superficie que va eh, creando eh, nuevas moléculas y muchas de esas moléculas eh, son de nuevo devueltas al, al, espacio, al espacio interestelar. Bueno, y aquí podemos ver, recordemos que el gránulo tenía un, un núcleo de silicatos, tiene como una capa polar que es está más for formada más que todo por hielos en el cual es importante el agua, y una capa polar que se va formando de esas moléculas, más que todo moléculas orgánicas que pueden empezar o sea, a adherir al grano. Entonces, como vemos aquí a la a izquierda, hay absorción, difusión y formación de moléculas, y luego desorción. Pero ¿de dónde los granos obtienen energía para hacer estos, estos enlaces químicos? Pues porque hay alta energía de radiación, pues hay luz ultravioleta, por ejemplo, que de las estrellas que se están formando dentro de la nube, que pueden mediar para la formación de moléculas, hay rayos cósmicos, hay ondas de choque, obviamente también si la radiación ultravioleta es mucha, lo que puede hacer es romper enlaces y no crearlos, pero digamos que ese juego de ruptura de enlaces y formación de nuevos enlaces también contribuye a la formación de nuevas moléculas. Estos son un, una publicación del 2019 donde muestran diferentes, al menos cinco mecanismos para, 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 la, para, procesa, para el procesamiento de los de las hielos en los, en los interestelares de los, gran, de los partículas de polvo. Entonces ahí podemos mirar a mismo la absorción, la difusión. Pero vemos, puede, podemos ver que hay, eh, hay una química de radiación o puede, puede ser eh, reacciones que son debidas a energía de, de ionización, o sea, energía que es capaz de crear, eh, radiación que es capaz de crear ionización y esos iones pueden reaccionar y formar nuevas moléculas. También puede haber eh, mecanismos de fotoquímica, o sea, simplemente. Eh, que la, la, la luz lo que hace es que, es que crea eh, excitación electrónica que hace que eh, se formen moléculas. Hay incluso algunos que piensan, eh, está ahí como pueden verlo cuestionado, pero puede haber eh, química de choque. Por ejemplo, si, el, si la nebulosa es, eh, le llega una onda de choque de una supernova. Esas partículas que pueden venir a, a una velocidad grande pueden también crear eh, síntesis de nuevas moléculas. Eh, a pesar de todo, fíjense, ahí hay un termómetro pequeñito que dice que la temperatura son 10 grados Kelvin, o sea, están supremamente frío, pero sin embargo son capaces por medio de estos eh, fenómenos de, de radiación, de choque, de eh, fotosíntesis, de, 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 de fotoquímica o de, o de, de calentamiento de, de Thermalized Chemistry, como la química de calentamiento del hielo, pueden formar nuevas moléculas. Como les dije al comienzo, esas moléculas van migrando o, te, o se van moviendo de alguna forma a través del grano y puede haber momentos en los cuales eh, interacción también con luz ultravioleta o con eh, zonas más calientes hace que las moléculas se desabsorban del grano y sean, y sean devueltas al espacio interestelar. Y bueno, esto es una, un, ya un, un, una, un modelo de alguna formación, entonces, por ejemplo, agua, metanol, monóxido de carbono, dióxido de carbono, tenemos el, 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 el grano de polvo interestelar y ahí está mostrando cómo esos compuestos podrían llegar a formar un compuesto. Eh, policíclico eh, aromático, un, hidrocarbu un hidrocarburo aromático policíclico, que es ya una molécula un poco más compleja. Y a la derecha, pues muestran cómo se podría formar una, una quinona. Como ya les dije, esas, esas, es, todos estos mecanismos que son bastante complejos, eh, los, los simulan en, en cámaras de simulación de nubes interestelares, o sea, son, son cámaras en las cuales se trata de crear un vacío como el que hay en. Un, bueno, no lo logran a, esa, a ese nivel, pero tratan de crear un vacío bastante alto. Eh, tienen refrigeración porque tienen que recrear la, 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 la temperatura muy baja y simplemente ponen luz ultravioleta o ponen. Luz infrarroja o ponen eh, eh, gas eh, y simulan de alguna forma la, 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 la química que se puede dar en una, nube de, en una nube molecular. Y aquí vemos directamente una de esas cámaras de vacío y un, y un, y un crío enfriador. Entonces, hay una cámara de vacío, está la lámpara de luz eh, ultravioleta, el enfriador, el Matraza, el bulbo, digamos, que contiene la mezcla de gases y, una, y, una, y, una, y un medidor de obviamente del vacío que se puede crear. Bien, vamos a ver entonces ahora un poco más en detalle cuáles son las moléculas interestelares. Las moléculas interestelares se empezaron a descubrir en los años, finales de los años 30, comienzos de los años 40. Y como muchas cosas en ciencia han venido disparándose la, 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 el número de moléculas interestelares desde 1968 se está, se han detectado de en promedio 3.7 moléculas por año y en el año 2020 a comienzos de este año eh, iban en se estaba se había pasado ya de 200 moléculas interestelares 209 eh, de esas moléculas, pues hay diferentes tipos de moléculas. Aquí hay una lista en la cual podemos ver que hay moléculas de dos átomos de carbono, bueno, aquí muestran hasta moléculas de diez átomos de carbono. Una característica que uno puede empezar a ver es que muchísimas de esas moléculas son moléculas que tienen carbono, o sea, moléculas eh, orgánicas podríamos llamarla, y como lo dije ya en algún momento, eso no es caprichoso. Simplemente el carbono tiene la ventaja de ser uno de los elementos más abundantes en el universo. Eh, como podemos verlo aquí, eh, eh, está muy cerca eh, después del, del hidrógeno y el helio. El eh, carbono es uno de los elementos más abundantes. Y además el carbono tiene la característica química de poder formar cadenas muy largas, poder formar ramificaciones, poder formar anillos. Eh, pues recuerden su química orgánica, entonces esa versatilidad química, el ser abundante y el tener esa versatilidad es por ello, por lo que eh, la, el, eh, existe una gran cantidad de moléculas eh, eh, de carbono, de moléculas carbonatadas, de moléculas orgánicas. Y aquí podemos ver algunas de ellas. Entonces, ahí, si ustedes buscan un poco y recuerdan un poco su química orgánica, uno puede encontrar eh, aldehídos, puede encontrar alcoholes, puede encontrar, bueno, agua está ahí, eh, puede encontrar eh, monóxido de carbono, dióxido de carbono, compuestos eh, tipo cianuro, eh, nitrados. Fíjense que de todas formas hay especies que tienen azufre, que tienen otros elementos, hay también cloruro de sodio, cloruro de aluminio, cloruro de potasio, eh, sulf eh, sulfatos, etcétera. Bueno, una, una, una gran cantidad eh, de, de moléculas eh, con diferentes elementos. Y bueno, como les dije, le, realmente estas nebulosas, lo que, lo que la, la forma de identificar estas moléculas es por los espectros que se le puede tomar la nebulosa y los picos que se pueden identificar en ese espectro nos dan razón de los elementos que hay allí y también nos pueden dar razón, como lo vimos en la conferencia de espectroscopia, eh, de las temperaturas a las cuales están, eh, de la abundancia en las cuales están, etcétera. O sea, es una forma de identificar y de estudiar esto. Y aquí podemos ver uno de esos espectros donde eh, están, se pueden identificar, bueno, cada molécula tiene diferentes líneas y lo que se ha hecho es que en, en, en la Tierra se han estudiado esas moléculas porque esas moléculas las tenemos, como por ejemplo metanol o etanol o... O formaldehído, o, o bueno, en fin, y, y eh, se, se puede saber cuáles son las líneas de transición de los diferentes estados de estas moléculas, y simplemente que no, no es un trabajo nada fácil, dentro de los espectros de las nebulosas se trata de buscar esas líneas para identificar eh, las moléculas. Ahora, esas moléculas, y sobre todo si están muy frías, no solo tienen espectros, como vimos con el hidrógeno, espectros debidos a transiciones de, de electrones, sino que hay transiciones que, eh, cambios que ocurren simplemente porque la molécula vibra o porque la molécula gira, esos, esas moléculas orgánicas pueden girar los enlaces, pueden vibrar, etcétera, Y esos cambios que son de unas energías muy bajas, alcanzan a producir espectros en el infrarrojo o en la parte de radio y esos espectros pueden ser detectados y pueden ser asociados a, a, estas, a estas moléculas. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, una molécula que simplemente al girar la molécula emite un fotón, un fotón de muy baja energía, pero que es detectable por los, por los detectores, ya sea un radiotelescopio eh, en, en la Tierra. Y esta es una representación de una de cómo vibra una molécula y esas vibraciones también pueden ser detectadas en el, en el, en el infrarrojo o en, la, o en el microondas o en ondas de radio y eh, puede identificar la molécula. Entonces se han identificado, como ya lo dije, más de 200 diferentes moléculas. Hay algunas, como ya también lo mencioné, que son moléculas... Eh, moléculas normales moléculas que conocemos en la tierra y hay otras moléculas que son exóticas exóticas porque pues también lo mencioné porque, porque son moléculas que se forman en no es porque sean moléculas porque alguien me va a preguntar entonces hay moléculas que, es, que, que, que no existen acá pues de alguna forma sí pero quiero decir no rompen las reglas de la química o sea el carbono sigue siendo tetravalente aquí en la nube molecular pero hay condiciones, esas condiciones de vacío, de alta energía o de diferentes condiciones que puede hacer que se formen cosas que en la Tierra, bajo las condiciones de la Tierra, no es fácil eh, que se formen. Eh, dentro de las, de las moléculas que uno puede encontrar, por ejemplo, eh, eh, es simpático, dentro de las nubes moleculares puede encontrar etanol. Y a pesar de que las nubes, las moléculas están en. en, en en densidades tan bajas, las nubes son tan gigantescas que, por ejemplo, agua o etanol o metanol o amoníaco puede haberlos en cantidades grandísimas. Eh, leí alguna vez que en una nube molecular podría haber suficiente etanol como para mantener, como para mantener borracha a toda la humanidad por milenios, una cosa así. Eh, bueno, aquí por ejemplo podemos ver una molécula conocida como benceno que es una molécula aromática, ustedes deben recordarla muy fácilmente de su química orgánica, en un, en una, en, en una, en un espectro de una circunestelar. Entonces ahí podemos ver el pico que identifica el benceno. Eh, tenemos esta molécula que es benzonitrilo. Eh, esta es una molécula que fue identificada en la nube molecular de Tauro 1. Ese es otro compuesto aromático. Que conocemos, pues que, que es que es. Eh, entonces, es, es, esos benzonitrilos son los que le dan olor a las almendras, por ejemplo, eh, que son moléculas orgánicas eh, que hacen parte de una familia de compuestos que se llaman los hidrocarburos eh, aromáticos, policíclicos, que son muy importantes, eh, entre otras cosas, porque algunos de ellos son. Precursores de algunas moléculas que tienen que ver, eh, que tienen que ver con, la, con la vida. Eh, esta es otra molécula que fue descubierta en Perseo, el antraceno. Es importante porque el antraceno, por ejemplo, es una de esas moléculas que puede ser uno de los precursores, de alguna forma está implicada en, en moléculas precursoras de la vida. Pero, pero más que todo es interesante porque estas moléculas como el, el, el antraceno, ya son moléculas, y como todos los, eh, los eh, aromáticos policíclicos, son moléculas mucho más complejas. Ya son eh, moléculas eh, eh, anillos moleculares de más de un anillo, o sea, son unas moléculas que ya son mucho más grandes, mucho más complejas. Y la sorpresa es que se encuentran cosas mucho más complejas en las nubes interestelares, como por ejemplo grafenos, este tipo de, de disposición de carbono que es mm, en, en, en láminas, pues que es eh, lo que nosotros llamamos eh, grafito, pues muy parecido a la, a la estructura del grafito, y eh, compuestos de carbono como los fullerenos. Los fullerenos son moléculas que tienen esa forma como de balón de, de fútbol, digamos, que pueden estar compuestas hasta de 50 o 60 átomos de carbono entonces esto muestra que la, la complejidad química en las nubes interestelares puede llegar a, a cosas bastante bastante grandes bastante complejas con una química bastante eh, interesante este simplemente los, los eh, espectros esto fue encontrado en, en nebulosas planetarias jóvenes por, la, por el telescopio espacial spitzer o sea en el infrarrojo y aquí podemos ver eh, los, los eh, fullerenos de 60 o de 70 átomos de carbono eh, con sus picos característicos. Y bueno, esto también reta un poco a los astroquímicos a, 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 a tratar de buscar los mecanismos por los cuales se forman unas moléculas tan grandes como estas. Y aquí hay algunas de esas, de esas propuestas de eh, cómo los, los, eh, los, eh, los fullerenos pueden... Eh, venir a partir de, de, de grafenos o de, los, o de los anillos o de los eh, eh, hidrocarburos eh, policíclicos, etc. Y bueno, ya finalmente las moléculas que son, digamos, desde el punto de vista de la astrobiología más interesantes, son moléculas que de alguna forma tienen que ver con la vida, quiero aclarar, no se han encontrado todavía, bueno, excepto vamos a ver una, moléculas... Que, que directamente tengan que ver con la, con la vida en la Tierra, pero sí los precursores de esas moléculas, y moléculas que tienen características que tienen las moléculas de la vida. Por ejemplo, en estas moléculas que tenemos aquí, el aciano el, el, el metilimina es uno de los eh, precursores de las bases nitrogenadas que hay en los ácidos nucleicos de la, de la bioquímica de la, de la Tierra. Entonces, son los precursores... Y eso nos daría a indicar que de pronto, de alguna forma, desde la química interestelar, se empiezan a formar compuestos que de alguna forma después el universo echa mano de ellos para, eh, para que se dé el fenómeno de, de la vida. Aunque pues hoy en día solo sabemos que en nuestro planeta hay vida, pero creemos que pudo haber pasado en otros, en otros lugares del universo. Y el hecho de que pudiéramos encontrar moléculas, eh, biomoléculas, digamos, en las nubes interestelares eh, daría a entender que, las, que están en todas partes y que la, que la formación de vida pues, es algo que no es tan, 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 tan complicado. Esta es otra: estos son cianuros de isopropilo y de n-propilo. Es interesante porque son dos isómeros y entonces esto muestra que se pueden formar. Y bueno, la vida tiene muchos de estos isómeros. Entonces eh, muestra que hay características como eh, la, la, la isomería que ya existe en las, en las nubes moleculares y esto aún más interesante porque estos son dos isómeros de R y S, o sea que son imágenes especulares o enantiómeros, lo que llamamos enantiómeros, o sea que una molécula es derecha y la otra izquierda y por ejemplo tanto las los nucleótidos de nuestros ácidos nucleicos, como los aminoácidos de nuestras proteínas, son moléculas de este tipo, son enantiómeros. Entonces, aunque no son estos específicamente, el hecho de que existan enantiómeros en las nubes interestelares es muy interesante desde el punto de vista de la astrobiología. Y esta es otra también, un glico, glicoaldeído, que es una molécula que puede ser el precursor de los azúcares. O sea, de alguna forma está relacionado con los azúcares, que como sabemos también son compuestos eh, importantes para la vida. Entonces también, eh, oh, vuelvo e insisto, existen en las nubes moleculares cosas que ya les puede hallar una relación con biomoléculas o con la bioquímica de la vida en nuestro planeta. Y esto es un, una cosa todavía más interesante y es que se han encontrado le, eh, eh, en, en regiones de formación de estrellas en estas nubes Enlaces que tiene nuestro DNA, o sea, no es, y quiero aclarar, no es que hayan encontrado ni siquiera un nucleótido, ni siquiera una, un, un, un elemento eh, que, que hace parte del DNA, pero el enlace de fosfato que tiene la, el, 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 enlazo, el enlace fosfo, fosfodiéster o el enlace fosfato-oxígeno que tienen nuestros ácidos nucleicos se encontró en una molécula interestelar. Todo eso es supremamente interesante. Y uno de los descubrimientos que sí ya es muy, muy interesante también, pues digamos que ya es una molécula que sí existe en la, dentro del de inventario de moléculas bioquímicas en la Tierra, es la glicina, un aminoácido. Ese aminoácido había sido encontrado en algunos meteoritos, etcétera, pero no se había encontrado en las nubes interestelares y se encontró en la nebulosa del águila la el, el glicina. La glicina es un aminoácido que sí está en las proteínas eh, de, la, de la vida en la Tierra. Eh, ese sería el, el, el primer compuesto que existe en las nubes moleculares, que está entre, entre las moléculas de la, de, la, de, la, de la vida, de la bioquímica. Entonces, es muy interesante porque posiblemente hay otras y eso implicaría que las raíces de la vida... Eh, llegan hasta, hasta, la, hasta las moléculas interestelares. Entonces, vería uno que la, que la complejidad de la química orgánica, de la química del carbono, que luego lleva a la química prebiótica y que luego lleva a la química de la vida, eh, puede tener sus raíces en la, en la química eh, interestelar. Entonces, eso es bien importante en, en este tema. Entonces, bueno, pues ya para, para, para concluir un poco, entonces en esas eh, nubes moleculares en, encontramos una gran cantidad de moléculas, desde las muy sencillas hasta las muy complejas, e incluso fullerenos. Eh, luego vamos a ver que esas moléculas, incluso un aminoácido, que esas moléculas, como en las nubes interestelares se forman las nuevas generaciones de estrellas, también allí se forman los sistemas solares. Y realmente lo que tenemos es que de ese gas en las nubes interestelares se forman nuevas generaciones de estrellas, esas estrellas mueren, expulsan al espacio, al espacio interestelar los elementos que van a formar nuevas nebulosas, nuevas moléculas y nuevas generaciones de estrellas. Y así se va dando todo este, este ciclo que va enriqueciendo químicamente el universo, no solo en elementos sino en moléculas eh, a, medida que, a medida que pasa el tiempo. Entonces, eh, hoy en día sabemos que, como ya les dije, en estos sistemas, eh, en estas nubes interestelares, se forman los sistemas solares. Sabemos que el nuestro se formó hace 4.600 millones de años, pero hoy en día conocemos, también es una imagen del Hubble, que por ejemplo en la nebulosa de Orión se están formando actualmente eh, sistemas eh, solares, Estos son discos protoplanetarios donde está formando la estrella y en esa parte oscura se están formando planetas, seguramente transformando gran parte de las moléculas en planetas, en atmósferas, en, en, eh, en eh, lunas, en hielos y posiblemente en vida de alguna forma. Entonces, una cosa interesante es que en la formación de los planetas eh, de los sistemas solares, eh, sabemos que en el, en el nuestro ocurre y, y extrapolamos que debe ocurrir en otros sistemas solares, hay una eh, remanente, digamos que queda en la parte más externa de, de, de los sistemas solares que en nuestro caso lo llamamos la nube de Oort, que son elementos cometarios más que todo hielos o cuerpos que están formados por hielos que al estar en la parte más externa de los sistemas solares no han sido tan afectadas digamos no han sido no sufrieron mayores transformaciones y esos es material cometario esos cometas eh, que hay en nuestro sistema solar y que hoy sabemos que hace poco pasó uno que venía de, de fuera del sistema solar pero que también están en otros sistemas solares eh, los cometas son tan interesantes porque en ellos eh, permanecen o debe haber moléculas que estaban desde la nebulosa que dio origen a nuestro sistema solar. O sea, los cometas contienen el material primordial del sistema solar y deben contener moléculas que estaban en las nubes interestelares o en la nube interestelar que dio origen a nuestro sistema solar. Y por eso los perseguimos, por eso los estudiamos, por eso buscamos las moléculas. Porque de alguna forma, si las encontramos allí, es una forma de seguirles el rastro desde las nubes interestelares hasta, nuestros, hasta nuestro sistema solar. Y eh, la, la teoría es que esas moléculas que ya se han encontrado en los cometas, los cometas se han estudiado mucho y hay todas las mismas que ya les nombré: eh, dióxido de carbono, agua, amoníaco, alcoholes, azúcares, etcétera. Se cree que esos cometas pueden impactar los planetas y algunos creen que gran parte de las moléculas orgánicas que luego pudieron dar origen a la vida en la Tierra pudieron venir de los cometas. Entonces eso como para completar el, el, el camino que pueden tener las moléculas desde las nubes interestelares hasta los sistemas solares, hasta los planetas y hasta la formación eh, de vida. Y bueno, aquí lo muestra un poco, o sea, tenemos la, 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 la química de carbono en las estrellas, en la parte circunestelar, las, eh, que, que explotan, pues que botan los elementos y las moléculas, la eh, química orgánica en las moléculas interestelares, la que hemos visto la procesación de esas moléculas para condensar en cometas, en planetas, en asteroides, en la formación de un sistema solar y luego entrando a un planeta donde, como les digo, podrían de alguna forma ser responsables eh, de la vida. Se han encontrado, esto lo traigo para, para, para mostrarles la relación, se ha encontrado, por ejemplo, glicina, fue detectada la misma molécula, el mismo aminoácido que acabo de mostrar que se encontró en la nube interestelar, se encontró en los, en los cometas, en el cometa por la, por la misión Rosetta, en el cometa que estudió la, la misión Rosetta. Entonces, eh, lo interesante es que las moléculas que hemos encontrado en cometas y en meteoritos, por ejemplo en el meteorito Murchison, se encontraron aminoácidos es posible que sí estén desde las nubes interestelares, sino que no hemos sido capaces todavía de identificarlas. Y como les digo, lo interesante sería hacer toda la asociación y bueno, luego podríamos hacer otra conferencia hablando un poco de esto, o sea, de cómo sigue la evolución del universo, cómo las moléculas, bueno, que ese es un camino que todavía no se sabe del todo, pero de alguna forma esas moléculas interestelares deben venir a los sistemas solares, eh, formar, como les digo, parte de, de cometas, de, de asteroides, de planetas. Los cometas caen en los planetas y ahí esa, esa química puede llegar a formar química prebiótica y la química prebiótica puede encontrar el camino hacia la vida. Entonces es un poco, podríamos hablar en alguna ocasión algo así como de, la, de las moléculas interestelares a la química de la vida, que sería el camino. El, el siguiente paso, digamos, en la evolución del universo. Bien, eso era realmente lo que yo quería hablarles hoy en día, eh, de estas moléculas que son muy interesantes desde el, punto, desde el punto de vista químico, desde el punto de vista astrobiológico, eh, desde el punto de vista de complejidad y, por supuesto, como un, un paso más dentro de la evolución química del universo. Bien. Eh, a continuación, pues vamos a, por medio del, del, del vínculo que debe estar publicado en nuestra página, eh, en la página, en la, en la, en la sección de programación. Vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas para preguntas que ustedes puedan tener y respuestas que yo pueda llegar a contestarles o dudas que les hayan quedado o comentar. Es una cosa más informal para que hablemos un poco más de estos temas. Bueno, y además aprovechamos para invitarlos a nuestra siguiente conferencia, el sábado 25 de julio, eh, otra conferencia, una conferencia sobre, sobre el tema de la astrobiología sobre cómo los microorganismos, especialmente los microorganismos extremófilos, van a contribuir a la tecnología para la conquista eh, de Marte. Eh, un, un tema muy interesante, editado por nuestra conferencista invitada del Grupo de Ciencias Planetarias y Astrobiología María Angélica Leal. Todos los esperamos el próximo sábado a las 10 de la mañana en este mismo espacio por medio de los mismos eh, vínculos. Muchas gracias. Eh, les agradezco mucho, les agradezco en nombre de la Asociación Colombiana de Estudios Astronómicos su presencia eh, virtual, pero ahora toca así en esta conferencia. Y esperamos, pues, eh, los esperamos en nuestro espacio de los sábados a las 10 de la mañana con este tipo de charlas. Muchas gracias y hasta la, una próxima ocasión.